Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Advantage Tennis. Vamos con nuestra edición número 15 en este Road to Number 1 en busca de ese número 1 del mundo. Ya nos encontramos cerquita del top 10, así que vamos a ver si en el vídeo de hoy llegamos a ese punto. De momento vamos a empezar en el torneo de Hamburgo, torneo de tierra, en las fechas precedentes al Roland Garros. Así que vamos a ver qué tal se nos da este campeonato. Vamos a ver, nuestro enfrentamiento va a ser con Rüdiger, que es el... No, con Rosset, que es el número 81. O sea que de primera, esta primera ronda debería de ser medianamente facililla. Si no fuese porque llevamos pues un tiempecito sin entrenar, así que vamos a ver qué tal se nos da, pero bueno, está bien que empecemos así flojete. Vale, perfecto por aquí. Un momento, bastante bien. Perfecto. El caso es que no me he fijado que entrando tan rápidamente aquí a jugar, ni siquiera me he fijado si al final, tras el último vídeo, habíamos aplicado los atributos de mejora, pero bueno. Ya lo miraremos, si no, más adelante en siguientes, en posteriores vídeos, o sea, posteriores torneos. Y vamos a ver aquí, nada, de momento este 2-0, muy bien. Un ace, esto es nuevo. Otro ace, esto es novísimo. Madre mía, no he hecho un ace en toda la serie y ahora hago un juego solo a base de ace. Pues nada, excelente. Me da a mí que esta primera ronda no la vamos a ventilar en nada. Perfecto, aquí. Eso no entra por ahí. Vamos aquí. Eso se ha ido por poquito. Veamos, de momento no estamos teniendo mayor problema. De hecho, a ver, una cosa era que quisiera empezar con uno facilito y otro que sea fácil de más. Y como ahora me cruce con alguien un poquito más complicado, voy a estar mal acostumbrado. Pero bueno, vamos a ver aquí. Bien, parece que me resulta más fácil el tema de los hits desde el otro lado, pero bueno, ya no sé qué parte era casualidad y qué parte era real, porque yo creo que estoy ajustando más o menos al mismo punto. Pero sí es cierto que, aunque se supone que está todo proporcional y el jugador que se encuentra arriba está más pequeñito, no termina de ser lo mismo. No es tan exagerado como en otro videojuego, pero no termina de ser lo mismo estar en el lado de arriba que en el lado de abajo. A ver aquí, perfecto. Esto va a ser un leñazo como un demonio. Magníficamente. Y aquí estamos. Venga, hombre. Vaya, hombre, se me ha ido fuera. Y fuera hasta de cámara. Bueno, pues nada, ya está. Hemos pasado este primer torneo, unas 3 minutitos. Y bien, pues estamos en cuartos de final y nos enfrentamos con el número 5, con Smith, y que como ya sabéis, aquí el que tiene foto es bueno, así que vamos a ver qué tal se nos da. Hemos pasado del 81 al número 5, esto puede ser una escabechina, y más porque llevamos meses sin coger el juego en el canal. Bueno, 30 iguales de momento, 40-30, y de momento, bueno, hemos defendido medianamente bien nuestro saque. Vamos a ver qué tal se nos da ahora el resto. Está el tema complicado. Oh, bueno. Si encima la suerte no nos acompaña, está la cosa jodida. Bueno, una doble falta, eso sí nos vendría bien. Nada, pues en vez de una doble falta, un ace. Y otro ace por aquí, perfecto, muy bien. Magnífico. 1-1. Vamos a ver si por lo menos seguimos defendiendo bien lo que es nuestro saque, que de momento sí, y después ya nos ocuparemos de qué hacer con el resto. Esto aquí bien. Nada, nada, esto no llegó ni de coña. ¡Ah, no! Pues ha ido fuera. Claro, es que ahora voy a depender de que tengamos suerte, pero es que este tío mete unos saques que es que no soy capaz de responderlo. O sea, todo lo que he ganado al resto ha sido fallo de aquí de Smith. Vamos a ver aquí, llego, bien, nada, y está nada. Pues nada, 2-2.
Esto tiene una pinta de tiebreak que te mueres. Bueno, aunque ahora se está empezando a espabilar, ya veremos. Eso se me ha ido, la he cruzado demasiado. Vamos a ver aquí. Esta vez sí. Por lo menos, ya digo, no me está yendo mal de todo con mi saque, aunque aquí estamos en bola de break. Vale. Estamos salvados. Magnífico aquí. Y ahora de nuevo. Perfecto. Pero, o sea, estoy solventando mal que bien mi saque, pero es que no estoy teniendo ninguna oportunidad al resto. Entonces, incluso tampoco me da mucho buen rollo para un posible tie break. Vamos a ver aquí. Porque es que ganar no gano ni una. Las pierde él. A ver aquí, se me ha ido. Se me ha ido. Ahora no. Aquí me estoy ajustando muchísimo. Porque no me queda otra. Para ganar el saque. Vale, perfecto. 40-15. Pues estamos intratables en los dos lados. Vamos a ver qué tal. En aquí, nada, nada, nada. Wow. O lo cojo empanado y en una de estas empieza a hacer doble falta como un demonio. O no hay manera de ganarle su saque. Vamos a ver aquí. Nada, nada. No hay manera. Y en una de estas puedo dejar de ser yo efectivo al saque. Como ahora. 15 iguales. Ya te digo yo que se me va a espabilar en el peor momento. Lo que yo te diga, encima se pone chulo, me cago en la leche. Bueno. Uf, no sé ni cómo ha salvado esa. Vamos a ver si ahora lo hacemos bien. Pues no, no lo hacemos bien. Hemos perdido nuestro saque y aquí se va a acabar la historia. Y encima se está pasando ya con la chulería, el amigo. Ya nos enfrentaremos cuando seamos un top 10. No, si al final tenía que haber mirado lo de los atributos. Cago la leche. Vamos a ver. ¡Bimba! ¡Bimba! Nada, eso se va. Pues nada, estamos a un punto de quedar eliminados del torneo de Hamburgo. Que no hemos tenido demasiada suerte en los cruces y no hemos quedado aquí en cuartos de final. Vamos a ver cómo va el tema de los puntos. Evidentemente, estamos en la posición 13, si no recuerdo mal, y nos quedamos en el 14. Esto, mal asunto, mal asunto. Bueno, vamos a ver si en el siguiente torneo tenemos algo más de suerte, que aún tenemos aquí la posibilidad en este vídeo. Torneo de Roma. Y bueno, antes que nada, vamos a salirnos para mirar lo de los atributos, que no me acuerdo que algo, aparte de no saber si lo había puesto en su momento, algunos atributos habremos conseguido ahora. Tenemos aquí 7 puntos que pongo yo aquí a tope. Vamos a poner la volea. Aquí, ah, perfecto. La volea de derechas. Y continuando. Vamos a ver qué tal se nos da. Roma, pongo la volea de derecha porque básicamente es el golpe más efectivo que tenemos. Vamos a ver contra quién nos enfrentamos. Aquí, pim, 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 pim. Aquí. Hailwood, número 77. Vamos a ver cómo se nos da. Debería de dársenos bien porque nos hemos defendido bastante bien con el del número 5, pues que menos del 77, además el mismo tipo de pista, así que más o menos las sensaciones deberían ser similares. Claro, aquí ahora esto me parece gloria bendita. Y se ha acabado, si es que empieza a haber ya un abismo entre unos jugadores contrarios y otros. Aparte de que, claro, mis atributos, pues, también han mejorado ostensiblemente. Y ya está, a ver si por lo menos la historia está en que tengamos bastante suerte en los cruces para por lo menos avanzar poco a poco en las posiciones del ranking. Porque claro, al haber caído en cuartos de final, pues hemos perdido una posición. Vamos, de hecho creo que ha sido la primera vez desde que hemos empezado la serie que pierdo posiciones en vez de ganarlas.
Lo cual, como ya sabéis que nuestro objetivo es ser el número uno en esta serie, esto ha hecho que este se alargue más de la cuenta esta serie, que llevamos años aquí con el Advantage Tennis. La verdad que para empezar esa serie de Road to Number One, empecé con uno de los juegos más largos que hay. Tengo otros en mente para hacer el mismo tema, juegos que se basen en ranking y ir al número uno y que son bastante más cortos. Ya vamos aquí por el vídeo 15, pues sí. Como broma, pues ya está bien. A ver aquí. Vale, perfecto. Magnífico. Y listos. Pues nada, 5-0. Lo que yo te he dicho, muy fácil, muy fácil. Muy fácil aquí también. Vamos a ver aquí. Perfecto. Oh, vaya leñazo le he metido. Magnífico aquí. Y nada, 40-0. Esto se va a acabar ya. Esto ha sido incluso más rápido que en el torneo de Hamburgo. Y vamos a ver ahora qué tal el cruce. Pues nada, con Triani, que es el número 8. Es sin foto, pero es top 10. Joder, qué mala suerte estamos teniendo en los cruces. A ver cómo resolvemos la papeleta. De momento mal. Esta vez sí. Joder, tampoco se ha ido fuera. La verdad que estoy cogiendo bastante ventaja con el... Uy, va. Con el saque, pero este me lo está devolviendo mejor que me lo devolvía el Smith. O sea que puede que los problemas lleguen antes. Bueno, hemos conseguido el deuce. Vamos a ver. Uf. Va a costar, va a costar. A ver si por lo menos es un poco más fácil a nivel de resto. Y tenemos alguna oportunidad más. Porque teníamos antes cierto dominio en lo que era el... nuestro saque, pero en el resto es que no teníamos ni una oportunidad. Intentando tirar nuestros paralelos que tanta gloria nos han dado en el pasado, no había manera. A ver esto, si nos lanza aquí un globo. Vale, bien, bien, ya he conseguido algo que no conseguí con Smith en todo el partido anterior. Esa se me ha ido. Pero tiene mejor pinta. También hay que decir que tiene peor pinta mi saque. Pero bueno, eso ha entrado. Sí, perfecto. Perfecto. Uy, qué suerte hemos tenido aquí. Bueno, 15-40. Dos bolas de break. Venga, una doble faltanda. Nada, no me ha hecho caso. A ver ahora. ¡Oh! Me ha pillado yendo hacia atrás. Y nada, me ha igualado. Pero bueno, tiene buena pinta el asunto. Aquí tenemos otra posibilidad de bola de break. Y aquí la conseguimos. Estupendo, 2-0. Vamos a ver si mantenemos ahora nuestro saque. Y eso nos pondría en un 3-0. Que psicológicamente vendría muy bien. Solo para mí, porque evidentemente el perfil psicológico del muñeco que maneja la máquina, pues, y menos en un juego de la década de los 90, pues poco va a influir. Pero a mí me va a dar mucho ánimo. Perfecto. De hecho, si consiguiéramos diamantes, pase lo que pase, ahora con el resto, si consiguiéramos mantener nuestro dominio con el saque, pues ya estaría el tema hecho. No me quiero adelantar porque me puede pasar como antes, pero bueno. A ver ahora, eso se habrá ido. Sí, perfecto. Esto no se va. Y esto se va afuera. Pues nada, 3-1. 15-0. Esto se va por aquí. 15 iguales. ¡Oh! Me ha salido el globo. Esto sí que ha sido una sorpresa. Uy, qué mal hecho el saque ahí. Por suerte me ha hecho otro globo. Así que perfecto. 40-15. Y bueno, nos ponemos 4-1. Esto está cogiendo mejor pinta. Eso sí, se espabila un poco más en su saque. Pero bueno, a ver si conseguimos aprovechar esa ventaja inicial que conseguimos. Uf. Venga, 15-30. ¡Ah, qué mal le he hecho! Ahí estamos. Venga, 30-40. Por lo menos
Está siendo reñido. Uy, oh, la que me ha hecho. Bueno, 4-2. Vamos a ver ahora qué tal con nuestro saque. La primera perfecta. La segunda perfecta. Encima se está encabronando. Vale, va a ver si sí que va a haber factor psicológico. La tercera perfecta. Y la cuarta no. Pero a la segunda sí. Venga, nos ponemos 5-2. Restamos para ganar el partido. Y esto sí que sería una sorpresa. Nos vamos a cargar un top 10. Vamos a ver aquí. Ay, esa no ha llegado. ¿Pero se ha ido fuera? Sí, magnífico, magnífico. Perfecto. Venga, vamos a ver ahora. ¿Ha entrado? No, se fue. Esta no. Esta tampoco. Y doble falta. Uy, 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 uy. En qué buen momento. Venga. O sea, se me ha ido. Maldición. Venga, perfecto. Bola de partido. Venga, una doble falta ahora. Este es el momento. Bueno, no me va a ayudar ahí. Pero a esta puedo llegar. No, no ha llegado. Venga. Iguales. Esa se me va. Bueno, pues va a tocar hacerlo en nuestro saque. Vamos a ver si no la cagamos al final. La primera bien. Chulería incluida. La segunda también. Chulería incluida. La tercera se nos va. Magnífico. Esto no, venga, tenemos dos bolas más de partido. Esa se ha ido. Joder, verás que las vamos a liar al final. Bueno, pues se fue. Bueno, pues nos hemos cargado el número 8. Eso está magnífico. Eso nos lleva a semifinales y nos enfrentamos con el número 55, Fitzgerald. Y por el otro lado tenemos a Rüdiger y a Henningsson, que estarían dentro de niveles que podríamos vencer. O sea que tiene muy buena pinta este torneo de Roma. Aquí al 55, después de lo que hemos superado, deberíamos de cargárnoslo por la vía rápida e irnos a la final, lo cual nos podría asegurar una buena cantidad de puntos. Vale, 40-15. ¡Hala! ¡Hasta luego! Venga, otro más. Uno nuevo. Tú por aquí. Tú por acá. Venga. ¡Nya! Vamos. ¡Uf! Venga. Se ha resistido más de la cuenta, pero aquí estamos. Venga. Oye, pues con su saque no lo está haciendo tan mal, ¿eh? ¡Ah! Me ha pillado yendo para atrás otra vez. Ahora sí, 30 iguales. A ver si lo conseguimos. Venga, perfecto. Bola de break. Conseguida. Venga, 2-0. A ver si me ha hecho un resto en condiciones. Pero bueno, aquí con un jugador de este nivel, en principio nuestro saque no debería de ser ningún problema. A no ser que empezáramos a hacer doble falta a los cafres, que no debería de ser el caso, puesto que tenemos los atributos de servicio cuando están altos, no solo sirven para hacer unos servicios más potentes, sino principalmente para que estén más afinados y no se nos vayan de madre en los lanzamientos fuertes. Bueno, además aquí estamos bastante bien en este resto. Perfecto, tres bolas de break. No me quiero adelantar, pero nos vemos, nos estamos acercando a la final del torneo de Roma. Estamos con este 4-0 magnífico aquí de momento. Ah, esa se me ha ido. Bien. Ya está, ya se ha cabreado. Bien aquí. ¿Esa se ha ido? No, ha entrado 5-0. Vale, perfecto, pues nada. Restando para ganar el partido y para colocarnos en la final del torneo de Roma. Venga. Venga. ¡Ah! Venga, la vamos a liar en la última.
Pues sí, la vamos a leer la última, nos va a cascar un juego en blanco con la tontería. Efectivamente, bueno, pues nada. Quédate con tu honrilla, que te voy a dar ahora una que te va a enterar. Ahí, vale, 30-0. Y tres bolas de final que tenemos ahora. Esa no. Esa sí. Y nada, nos colocamos en la final del torneo de Roma. Aquí estamos, en la que nos enfrentamos a Roadigger, que es el número 11. Bueno, de los que quedaban era el más duro. Pero en teoría debería de tener un nivel parejo. No debería de ser tan fácil como las semifinales, pero al tener un nivel parejo deberíamos de estar en las posibilidades de ganarlo. Así que con un poco de... Basándonos como siempre en asegurar bien nuestro saque, cosa que de momento estamos haciendo regular. Me daría muchas narices después de habernos cargado un top 10 cagarlo de la final, pero bueno, digamos que estamos ante un rival que puede pasar cualquier cosa. Vale. Iguales, hemos solventado el primer problema que nos habíamos buscado. Esta se va. No, no se va. La ha dejado pasar y no debería. Bueno, iguales de nuevo. Segunda bola de break que salvamos. Y ahora sí, vamos a ver si conseguimos el juego. Perfecto. Vale. Primer juego para la buchaca. Vamos a ver qué tal se nos da el saque de este hombre. Bueno. Va a ser durillo, ¿eh? Ya os lo voy diciendo. Madre mía, lo que llega a este. Increíble. Esperemos que solo sea la emoción del principio, porque madre mía. Joder, es que es súper saltarín. Bueno, 1-1. Vamos a ver si ahora nos llevamos nuestro saque con más tranquilidad. Parece que sí. Estoy ajustando un poco más los saques a la esquina para lanzarlo bien lejos y poder hacer bien el saque y volea. Ahí he fallado en la precisión, pero ya está. Vale, perfecto. Bien. Siguiente. Vamos. Joder, es que se me está acercando muy pronto a la red. Entonces, si no meto bien el paralelo de primera, si meto el paralelo de primera, ya está la cosa hecha. Pero si no lo meto bien, el tío empieza a acercarse y me pone en verdaderos apuros. Y ahora intento ir por arriba y devolverlas como puedo. Bueno, pero aquí tenemos posibilidad de bola de break. Venga, una doble falta. Porque aquí, en cuanto consigamos un break, que es lo que acabamos de hacer, casi debería de estar la cosa hecha. Sí, vemos que seguimos con este dominio del saque. Que parece ser que sí. Vale, magnífico. Vamos por aquí. Venga, magnífico. Venga, otra nueva. Ahí vamos. Ahí estamos. Magnífico. Venga, 4-1. Venga, que parece que se ha despistado. Puede ser nuestra oportunidad. Está haciendo su saque regular. Uy, 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 uy. Que la podemos liar aquí. Bueno, 15-40. Si hacemos este break, prácticamente está la cosa hecha. Y la ha liado. 5-1. Bueno, tiene muy buena pinta esto. Esto por aquí. Vamos a ver, nada. 15 iguales. Vamos a ver, no la liemos con nuestro saque. ¿Esa se ha ido? Sí, se ha ido. Maldición. Esta no. Esta sí va bien. 30 iguales. El cabrillo. Bueno, pues bola de break. ¿En qué momento? Nada, la salvamos. Iguales. A ver, Madrid. Uf, 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 uf. Tercera bola de break que salvamos. Vamos a tener que salvar una cuarta y no la hemos salvado. Bueno, pues nada. Al final va a tener un poquito más de emoción. A ver, ahora. Quince iguales. Bueno, me como un ace. A ver, uff, venga, 30 iguales. Vamos a tener que hacer al resto. Venga, ahora sí. Bola de torneo.
Nada, pues iguales. Venga. Uy, 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 uy. Uf, 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 uf. Esa se ha ido fuera. Maldición, no he hecho bien el globo. Bueno, pues del 5-1 hemos pasado al 5-3. Volvemos a con nuestro saque. Y se me están envalentonando. Y me acaba de cascar 0-30. Vamos a ver. Y 0-40. Espérate que las vamos a liar. 15-40 ahora. Vale, bien. 30-40. Venga, bueno, hemos salvado. Hemos salvado esto como hemos podido. Vamos a iguales y a ver si ahora sí. Otra bola de torneo. Nada. Nada. Emoción hasta el final. Y a ver ahora. Pues nada, otro iguales. Ahora sí, venga. Ventaja, bola de torneo de nuevo. Y ahora sí, por fin. Lo que ha costado finalmente. Bueno, pues nada. Aquí tenemos nuestra victoria y nuestro trofeo del torneo de Roma. Y vamos a ver cómo nos ha afectado esto a nivel de clasificación. Vamos a ver los puntos. No estamos en el top 10. Pero fijaos la curiosidad que esto ha servido para que Rüdiger, que estaba el número 11, al haber llegado a esta final, lo ha colocado en el número 8. Vamos, nosotros tenemos que estar aquí al caer. Efectivamente, nos quedamos en el número 11, a las puertas del top 10, en el que si todo va bien, llegaremos en el siguiente vídeo, que vamos a adelantar qué torneo sería, que sería el de Nueva York. Cruzaríamos el charco y ya nos iríamos a Nueva York. Pues nada, ese será nuestro próximo torneo. Antes que nada, vamos a actualizar los atributos y posteriormente pues dejaremos el vídeo por aquí. Por aquí. Joder, hemos pillado 29, así que voy a mejorar todas las voleas. Y con lo que me ha sobrado, pues se lo paso al servicio, que es el otro punto importante. Ya tenemos volea, las voleas tanto de directo como de revés. Y el servicio al máximo de su capacidad. Así que estamos a puntito de tener el muñeco a tope. Y nada, por mi parte poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!